Hola. Hola. Welcome to Lightspeed Spanish. In this video podcast, we are going to talk about exercise. Now, just the word itself is a challenge for anybody speaking Spanish. How do you say exercise in Spanish, Cynthia? Ejercicio. Ejercicio. Sí. Ajá. Y si eres de América Latina. Ejercicio. Ejercicio. Entonces es un poco más difícil la versión española, ejercicio. Si va a ser difícil, que sea lo más difícil. Ejercicio. Ejercicio, sí. Vale, Cynthia, y vamos a hablar en español con un poco de vocabulario en inglés, ¿vale? Cynthia, vale. En tu opinión, ¿es importante hacer ejercicio? ¿Por qué te ríes? No, por nada. ¿No? Sí, en mi opinión es importante. No, vale. Me río porque voy a contar los minutos que pasan antes de que Gordon mencione que hace P90X. Yo hago P90X. Ya. ¿Ya? Vale, ya. Se ha acabado el tiempo. 30 segundos. Ya, el fin, hasta luego. Vale. Dime. ¿Es importante hacer ejercicio? Creo que es importante. Y no ya solamente por el físico, obviamente, ¿no? Porque mejora tu físico. Sí. Sino también porque te ayuda un poco a evadirte. Cuando haces ejercicio y no estás pensando en otra cosa, no piensas en... Se ve tu mano. Sí. Habla un poco más despacio, Cynthia. Gordon, echándome la bronca en vivo. Vale, cuando haces ejercicio, tu mente se evade. Si tienes un problema, no estás pensando en eso mientras haces ejercicio. Te hace estar en el momento. Sí. El ejercicio. Es como lo que hablan de estar mindful, ¿no? Sí, como consciente de lo que haces. Yo diría que sí. Sí. Que aparte de ser bueno físicamente, también te alivia el estrés por el ejercicio y porque tu mente está enfocada en eso y no en el trabajo y no sé qué, y normalmente, ¿no? Sí, ajá. Y ya está comprobado, ¿no? Que la mente y el cuerpo están vinculados. Sí. ¿Sí? Están vinculados. Sí. Entonces, sí. ¿Siempre has hecho ejercicio tú? No. No. No, no siempre. ¿Cuando eras más joven, qué opinabas de hacer ejercicio? Me gusta hacer ejercicio, pero creo que soy un poco vaga. ¿Para qué voy a mentir? Me gusta hacer ejercicio, pero no me gusta tener que hacer algo que luego tendré que hacer el resto de la vida. Ajá. No me gusta esa sensación de si empiezas no puedes terminar. Estar atrapada. Claro. Ajá. Porque si empiezas a correr, si dejas de correr 2 semanas, 3 semanas, de repente tu forma física baja otra vez a casi antes de empezar a correr. Entonces, o lo mantienes o no empieces. Vale. Y es lo que no me gusta del ejercicio, que tienes que mantenerlo constantemente. Sí. Sí. ¿Y qué has hecho en el pasado? ¿Qué tipo de ejercicio? Pues, bueno, obviamente cuando iba al colegio, hacíamos ejercicio en el colegio. Sí. Pero extraescolar, iba al gimnasio hace unos años, cuando tenía 17, 18, 19 años. Ajá. 18, 19 años. Uh-huh. Iba al gimnasio. Iba a hacer aeróbic, que me gustaba mucho. Uh-huh. Y hacía también calentamiento, que es similar al aeróbic, con pesas. Vale. También con... Sí, sí. Noto que pronuncias aeróbic. No, aeróbic. Sí. En inglés decimos aeróbic, ¿vale? Sí. ¿Pero en español? Aeróbic. Ae. Ae, porque es pronuncias ae. Las dos vocales, porque ¿verdad? Hay dos vocales y se pronuncian las dos vocales. Sí, como airport.
Sí, aeropuerto. Aeróbic. Sí. Sí. Aeróbic. Sí, ajá. ¿Y cuánto tiempo duraban las clases? Creo que eran de una hora. Una hora. Creo que sí. Uh-huh. Y te venían en un pack, ¿no? Si hacías aeróbic y calentamiento, también te daban gratis las clases de, no sé, otra clase o... Vale. También hice lo del levantamiento de pesas, y esto de levantar pesas. Ajá. Y la cinta, no me gustaba nada. No. Las máquinas, no me gustaba usar las máquinas. Algunas sí, pero... No. ¿Y no me decías que a la maestra le gustaba? Ay, por favor, Dios mío. No. Esto es Gordon exagera las historias. ¿Sabes por qué? Porque no me escucha. Está pensando en el próximo vídeo, en comida o en algo. Vale, entonces, cuéntanos, cuando ¿qué pasó hablo, no con me escucha. La maestra? No, la profesora de aeróbic... Teníamos una profesora de aeróbic, pero se fue... Ah, porque... estaba embarazada. Ajá. Y se fue los últimos 2 meses. Uh-huh. Pues vino una profesora nueva, una chica joven, y esa chica ligaba con nosotras y a mí me guiñaba el ojo constantemente. Pero que te guiñe el ojo, vale, pero una vez me guiñó el ojo cuando ella estaba desnuda en la ducha y yo iba a entrar a la ducha, y las duchas eran comunes, estas de... Ajá. No hay nada que las... No son como cubículos, sí. Son abiertas. Uh-huh. Como en los colegios antes, ¿no? De lo que teníamos. Ah, no, en España yo no he visto eso. Ah, vale. Uh-huh. No he visto... En mi colegio no había ducha, por lo menos. ¿No? No. Vale. Y eso fue raro. Vale. Sí, pensé, ¿me ducho o me voy a casa? Entonces, sí. Con la ropa sucia. Entonces le gustaba. Que no, yo no te dije que le gustase. Yo no te dije que le gustase. Te dije que me guiñó el ojo y era incómodo. Era como... Vale. Uh-huh. Mm. Bueno, entonces, eso fue antes. Ahora... ¿ha cambiado tu opinión sobre el ejercicio y o qué haces? Bueno, después del susto del guiño en la ducha, sí. No fui más al gimnasio. Dejaste de hacer ejercicio. No, sí fui al gimnasio, pero dejé de ir allí y luego no hice nada hasta venir aquí, y aquí sí hacía un poco de ejercicio. No sé, pero lo que te digo, que yo soy, no sé... Pero ahora sí. Ahora sí, ahora llevo mucho tiempo haciendo ejercicio. Ajá. Pero está en mi mente, es como, es otra cosa que tengo que hacer, como, hoy no he hecho ejercicio, tengo que hacer ejercicio, es como, lo añades a la lista de tengo que hacer, sí. Y esa es la parte que no me gusta. Pero... Del ejercicio. ¿Lo disfrutas o lo haces porque tienes que hacerlo? A ver, lo hago, si tuviera un cuerpo perfecto, con abdominales y un cuerpo escultural magnífico, no lo haría. No. No, haría algo, pero no lo haría todos los días. Ajá. Y no haría una hora todos los días. Haría a lo mejor 10 minutos, haría yoga o haría algo más relajante. Uh-huh. que ejercicio, sí. Físico fuerte. Uh-huh. Pero como no tengo ese cuerpo escultural, entonces hago ejercicio. Sí. Pero en el momento en el que hago ejercicio me noto que estoy en el momento, no estoy pensando en después y antes y... Sí, uh-huh. Vale. En problemas y cosas. Sí. Uh-huh. ¿Y tú, Gordon, cuando haces tu P90X? tú lo has mencionado ahora 2 veces, ¿no? Bueno, te hago el favor para que no lo menciones. ¿Sabes lo que me pasó? toma. Cuando tenía 18, 19 años, empecé a hacer footing, correr. ¿Vale? Gracias, perdón. No, pero es que en España, dicen hacer footing o sí. Hacer footing. Oh, sí, hacer footing. Vale. Me voy a hacer footing, sí. O correr, jogging, ¿no? Hacer footing. Y me gustaba.
y hacía más, cada vez más y distancias más largas. Y luego decidí hacer una maratón, ¿no? Una maratón. Una maratón, ¿vale? 26 millas, que en kilómetros no sé cuánto es, 35 o más, ¿no? No sé exactamente, bueno, no sé si es... mucha distancia. Y sí. Yo hice la maratón de Newcastle, es la ciudad más grande en el noreste. Y no me había preparado bien. Ah, pero pensaba que corrías mucho. Sí, pero no había... Para hacer una maratón tienes que estar en forma. Y yo estaba en forma, pero no tanto. Pues empecé con un grupo de amigos, empezamos y yo iba bien hasta llegar a como 17 millas y choqué contra lo que se llama la pared, ¿no? Ah, sí. Sí, vale. The wall. Y me entró como un cansancio, pero tan fuerte que... Te fuiste al bar, ¿no? No. Seguía corriendo, pero corría a una velocidad tan lenta que yo iba por la calle y un hombre con su perro me adelantó, ¿vale? Yo estaba corriendo, él andando y él iba más rápido que yo. Hacía los movimientos, pero no iba bien. Terminé la maratón, no sé, después de 5 horas o algo, o más, 5 horas, y dejé de correr ese día. Para siempre, ¿no? Después iba en bicicleta, después, pero correr, no, es que perdí todo ese día. Yo también tengo una mala experiencia con una maratón. Una vez cuando era pequeña, tendría, no sé, 11 años o 12 años o así, no más. Fuimos a hacer, mi amiga y yo, Miriam y yo, la maratón de Torrejón, de mi pueblo. No es una maratón pequeña, pero para los adolescentes, bueno, para todas edades. ¿De cuántos kilómetros? No lo sé, no tenía ni idea, era una maratón. Vale. Íbamos para pasar el rato, no tengo ni idea. Vale. Por mi pueblo. Sí. Pues su padre, el padre de mi amiga, dijo, vais a correr la maratón, yo voy a prepararos un zumo para que os dé mucha energía, ¿vale? Y no... sería de wheatgrass, sin duda. No sé, vale. El zumo era verde, lo hizo con cosas frescas, de verduras y... Vale. Sabía al infierno, ¿vale? Pero no lo bebimos, era como más o menos una pinta, ¿vale? Eso no lo bebimos como media hora, una hora antes de correr, ¿vale? Bueno, nos fuimos a correr con el zumo verde. Empezamos a correr y como a los 3 minutos de correr... Tres minutos. Mi amiga empezó a vomitar líquido verde. Pero es que era asqueroso, porque el color verde, no sé, un vómito verde, era asqueroso. Y de repente teníamos como gente corriendo y haciendo un hueco alrededor de nosotros. Y mi amiga vomitó, parecía que había vomitado, no sé, 4 litros de... ¿Era gordita, Miriam? Sí, estaba un poco rellena, sí. No, pero da igual, yo también podría haber vomitado, era como... Sí. 3 minutos y ya no. Entonces no terminasteis. No, sí, corrimos después. ¿Sí? Ah, qué bien. No, pero fue muy gracioso eso. Venga, sí. Vomita. Todo el mundo corrió. Joder. No, el color del vómito era interesante. Como de una película de terror. Como... Sí, sí. Y la gente corría, pero a la vez nos miraba. Sí. Obviamente comentando. Qué verde ese vómito, sí. Y te dejé tu voz. Después de 3 minutos, ¿no?
Vale, para terminar, Cintia, vale. Podemos hablar un poco del vocabulario, sí. ¿Vale? Entonces, gymnasium. Gimnasio. Running. La cinta. La cinta. Treadmill. Bueno, gracias. La cinta. Sí, la cinta. The belt, ¿no? The tape. Tape. Como tape. Tape, ¿ya? Sí, algo. Sí. Vale. Weights. Las pesas. Uh-huh. Stretching. Estiramientos. Warm up. Calentamiento. Uh-huh. Okay. Push-ups. Push-ups, ajá. Uh-huh. Son fondos. Fondos. And sit-ups. Abdominales. Abdominales. Uh-huh. Abdominales, como de abs, ¿no? Mm. And, ¿qué más hay? Y squats. ¿Cómo se llaman esos? No lo sé. Lo de agacharse. Estar en de cuclillas. De cuclillas. No, pero obviamente tendrá un nombre. Mm. No lo sé, nunca he usado eso. Mm-hmm. Porque siempre lo oigo en inglés. Sí. Aquí. Squats. Mm-hmm. Vale. ¿Cuclillas? No sé. Mm-hmm. Vale, alguien puede poner culo en pompa. Alguien puede agacharte, ¿no? No. Agacharte, sí. Alguien puede poner posición de recibir. Vale, muchas gracias, Cintia. A ti, Gordon. Ya hemos terminado de hablar sobre el ejercicio, ¿vale? Y el vómito verde y el hombre y perro rápidos. Vale, hasta luego. Adiós, nos vemos. Y nos vamos.